Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a nuestra compañera Inmaculada Jauregui, psicóloga. Muy buenos días, Inma. Buenos días. Hoy vamos a hablar con Inmaculada sobre la adicción a la nueva tecnología, que es una cosa que estamos todo el día pendiente del móvil, conectados al móvil o conectados a cualquier dispositivo, ¿no es así, Inma? Sí, bueno, creo que son los tiempos, ¿no? El caso es estar conectados de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estar conectados todo el día a algo no necesariamente implica la adicción. Hay que tener un poco de cuidado, y quería prevenir hoy un poco de no ser tampoco demasiado alarmistas o demasiado negativos, es decir, hoy en día la sociedad nos pide y demanda por profesión, bueno, según qué profesiones, unas más que otras, el estar constantemente al menos conectados, ¿no? Le hace periodismo, bueno, algunas profesiones liberales. Y luego se trabaja mucho, muchas horas con ordenadores, bueno, con la tecnología. Entonces, realmente nos podemos pasar muchísimas horas utilizando este tipo de tecnologías y no necesariamente ser adictos. Entonces, hay que distinguir, y es un poco lo que salen los resultados de algunas investigaciones, de tener cuidado y de posiblemente mejor definir qué es lo que es un uso frecuente, qué es lo que es un abuso, qué es lo que es una adicción. En fin, hay que ser cautos y bien matizar y, ¿vale? ¿Y cómo se definiría entonces la adicción a bueno, esto? La adicción en general se ha definido como cualquier otra adicción, es decir, es un estado psicofísico de dependencia, es decir, hay dos elementos que definen una adicción por regla general. La dependencia, es decir, el hacer prácticamente de esa actividad un uso exclusivo, o al menos la actividad principal alrededor de la cual todo lo demás pasa a un segundo o tercer plano, ¿no? Y el otro gran elemento es la falta de control de los impulsos, o lo que es lo mismo, la incapacidad de la persona de tener un autocontrol y de decir basta o hasta aquí, o utilizar algo con moderación. Es decir, que cuando se deja de utilizar lo que dependemos, se genera normalmente una especie de situación de abstinencia o de estado de irritabilidad, de ansiedad, y que de alguna manera impele a volver a utilizar otra vez, y es lo que hace un poco que se produzca el efecto de la habituación, y cada vez la menor tolerancia a pasarse sin eso. Y luego quizás un tercer factor, que consecuencia, suele ser la degradación de las relaciones sociales, del entorno inmediato, porque evidentemente hay un mayor aislamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que en general se habla como adicción. Entonces, aunque estemos todos muy, 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 muy conectados, lo que habría que saber es qué pasa cuando no estamos conectados, valga la redundancia, si somos capaces de desconectar, si hay algún problema en desconectar. Es decir, muchas veces se sabe lo que es adicción o se puede empezar a observar porque la gente del entorno se da cuenta de que hay algo, y luego también porque uno mismo se encuentra en una situación de ansiedad cuando no está delante de eso, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de variables. Por ejemplo, Inma, yo he ido a comer y ve a lo mejor una pareja que está comiendo, pero está comiendo, no está leyendo el periódico ni leyendo un libro, sino está con su mensaje. ¿Eso sería adicción o bueno, depende, porque yo no sé las profesiones de ellos? Es que eso es un poco lo que de alguna manera no sabemos, o sea, hay que tener cuidado. Porque no guardan el móvil en la cartera o en el bolso y comen y hablan. Eso y después, o sea, no han desconectado, aunque sean médicos, aunque sea la profesión que sea, ¿no? Claro, pero no desconectar de lo que es la telefonía o bueno, o cualquier otro dispositivo, no necesariamente define la adicción. Entonces, por ejemplo, puede ser mi caso, el caso de muchas personas. Sí. Yo a veces tengo que tener un tiempo conectado por si acaso puede llamar, porque es que hoy en día
es que estamos en el momento de la inmediatez, es decir, hay personas que pueden perder pacientes o clientes, o pueden en un momento determinado estar bajo una urgencia y decir, bueno, pues es que me pueden llamar durante un rato, y entonces tienes que estar, como hay momentos del día en que tienes que estar pendiente, porque que si no estás pendiente, te digo, puedes perder clientes, puedes perder gente, entonces, claro, digamos, la inmediatez de las cosas hoy en día de alguna manera nos obliga a estar conectados. Entonces, lo que habría que saber un poco, que siempre determina la finalidad de las adicciones, es el para qué, cuál es la finalidad. Es decir, habría que hacer todo un estudio y un interrogatorio y decir a esas personas, bueno, ¿tú para qué te estás ahora al móvil? ¿Es que necesitas para algo en concreto, para no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo? Te digo, o sea, hoy en día el estar conectado constantemente, el incluso interrumpir, no necesariamente denota adicción. Adicción es algo más particular, pero vuelvo a decir, igual es un uso indebido, igual es un abuso, pero no necesariamente una adicción. Una adicción es algo más cualitativamente diferente, es que la persona realmente no se puede pasar y que su estado anímico realmente cambia si no utiliza. Entonces, ese tipo de criterios son los que hay que aplicar en un momento determinado. Entonces, hay muchísima gente que estamos conectados durante el día, pero no necesariamente hay adicción. Y luego también un poco, he consultado un poco con colegas, y es cierto que la clínica de las adicciones a este tipo de tecnologías, por lo que sea, no es que esté repleta. No es como otras adicciones en las que sí ves que hay mayor demanda, es decir, no hay tampoco una demanda excesiva sobre ello, ¿no? Quizá, o no todavía, de o momento, de momento. Es decir, si he tenido algunas personas que adictas, bueno, que lo ha reportado la familia, han sido más bien el perfil adolescente o más bien infantil, pero vamos, tampoco todavía hay una demanda, ¿no? Y luego, bueno. Lo que sí ha crecido, o sea, el otro día vi un reportaje y hablaba de que hay un aumento de venta de teléfonos móviles, de portátiles, de todo este tipo de cosas, estando en crisis. O sea, tú tienes un sueldo de 500, 600 euros, te permites comprar un móvil de última generación de 500 euros y lo pagas al tanganazo. O sea, no entiendo, tú ves las tiendas de telefonía móvil llenas, los padres le compran un móvil a un niño con 8 o 10 años y dicen, no, para tenerlo controlado, para saber dónde va. Yo, pues no lo sé, tan pequeño, bueno, yo desde mi punto de vista consigo que todavía es un niño o una niña con 8 años que tenga un móvil, porque los padres se lo compran para tenerlo controlado, para saber dónde está continuamente. Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales, y es, efectivamente, a pesar de la crisis, o sea, lo que tenemos que entender, lo que pasa es que tenemos que situarnos en el contexto sociocultural, es decir, hoy en día hemos pasado de la industria alimenticia, de la agricultura, la industria, y de la industria a la industria de información, y eso es un mundo adulto, es decir, la información hoy en día es lo que mueve realmente el mercado. Y entonces, de alguna manera, tenemos que estar conectados, la conectividad es fundamental, y si la conectividad es fundamental y la inmediatez es fundamental, se necesitan dispositivos acordes con ello, y el mejor dispositivo hoy en día es la telefonía. Entonces, la gente ha decidido, y evidentemente el marketing y los negocios, es decir, todo gira alrededor de todo lo que es información y de estar conectados. Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, tenemos que empezar a entender que hay cambios sociales y culturales, es decir, el espacio público, lo que antiguamente era la plaza, ¿vale? Hoy en día son el patio del colegio, el ágora, es decir, hoy en día es la la red social a partir de la cual uno está conectado desde el momento en que se conecta con el móvil, es decir, estamos conectados en cualquier momento del día al patio o a ese espacio público en el cual somos seres sociales. Entonces, de alguna manera, tenemos que empezar a entender que toda la sociabilidad, todas las maneras de comunicación y las pautas de habilidades sociales se juegan en ese espacio. Es decir, es tan vital y fundamental la telefonía móvil
Pero yo me acuerdo en épocas donde antes de que estuvieran los teléfonos móviles, yo me acuerdo las grandes peleas que había en las casas con los adolescentes porque se pasaban el día al teléfono. Es decir, llegaban de estar con los amigos y rápidamente llegabas a casa y conectabas con los amigos por el teléfono. Y había broncas por el teléfono. Es decir, el teléfono ha sido un elemento y una herramienta muy importante y muy fundamental en el caso de los adolescentes para estar conectados. Pero es que hoy en día es que no hablamos solamente de adolescentes, se necesita la información, se necesita ya. Y por último, la modalidad que proporcionan las tecnologías hoy en día es quizás que nos sacan de ser actores pasivos a ser actores activos. Es decir, la gente utiliza las redes sociales y utiliza el internet y utiliza la telefonía para protestar, para afirmarse, en un momento determinado puedes organizar plataformas de protesta, blogs, y es rápido. Inclusive la propia administración te obliga a tener un móvil, porque para una cita previa en el ayuntamiento, en Bueno. cualquier corporación, hacienda, en cualquier administración, ah, usted no tiene móvil, usted no tiene correo, no tiene Sí. ordenado un correo electrónico para Sí. enviarle su confirmación de su cita Sí. previa o esto, lo otro, lo demás allá. Porque tenemos que aceptar, por eso decía lo de la adicción es complicado, tenemos que aceptar que prácticamente las tecnologías han cambiado el mundo y más que van a seguir cambiando y van a seguir cambiando los hábitos y prácticamente vamos a tener que hacer todo por teléfono, las transacciones también por teléfono, cuando vas al banco te presionan para que lo hagas por teléfono, fundamentalmente. Es decir, la presión a todos los niveles, el marketing, mismo el otro día me decían claramente, ¿no? Si no estás en internet, si no tienes página web, No no existe, existes. no Es decir, existe, sí. el espacio público al que nos obligan, tanto a nivel profesional como personal, es importante esa definición que rápidamente todo el mundo la hemos comprado y la hemos aceptado. Bueno, ha habido más o menos oposiciones, eso es evidente, La pero misma prensa, la bueno, prensa no no es solamente manera. escrita, la prensa escrita, pero después la prensa esta del corazón, de revistas de las adolescentes, ya sea prácticamente han desaparecido porque tenemos las redes sociales, internet, o sea, Bueno, prácticamente el público es otro. sí, digamos que hay un cambio mundial en todo lo que son pautas de comunicación, desaparece, bueno, el papel, evidentemente, porque todo va, es que estamos viviendo en un mundo donde todo es rápido, donde todo es cambio, donde ya mañana es tarde, donde ya ha pasado de moda, donde va todo tan rápido y evidentemente de alguna manera estás obligado a estar conectado de una u otra manera. Entonces, volvemos un poco a lo que decía yo en su día en artículos, ¿no? Las adicciones tienen su contexto cultural y el contexto cultural de hoy en día favorece mucho las adicciones, no solamente porque de alguna manera te obligan a consumir, sino porque al mismo tiempo la vacuidad que genera este tipo de inmediateces, de rapideces y de, pues dejan normalmente un mundo un poquito vacuo y se necesita realmente estar constantemente conectado para tener esa Pero sensación. un mundo bastante artificial, porque por ejemplo hay a lo mejor familias que se ven a lo mejor más conectadas a través de una webcam o Sí. cualquier tipo de cosa. El tema también del libro electrónico, ya Sí. prácticamente el libro de papel, una novela te vale poco dinero frente a otro tipo de historias, ¿no? Pero y además en cada casa a lo mejor si son 5 hay 10 móviles, o sea, hay más móviles que habitantes en nuestro país. Y nuestro país consume telefonía móvil Sí, mucho. España es un Y bueno. además, como no tengas ahora conexión, no tengas la batería o se te descargue, pues te vuelves medio loca, ¿no? Te da un cuadro de ansiedad, sí, porque lo que decía Bueno. antes, si te llama algún cliente, pues vas a tener que no tienes conexión a batería, la batería la tienes descargada, cualquier problema, o se te ha olvidado el móvil en tu casa o lo has perdido, Sí, vas sí. rápidamente a denunciarlo, mientras Sí. que se te roba, yo qué sé, otra cosa, pues pasa un poquito, va menos. Sí, desde luego los hábitos de vida han cambiado, eso está Pero claro. también será porque teme que te puedan coger la información que tú tienes en el móvil también, ¿no? Bueno, eso yo creo que Depende. la gente, bueno, hay gente que está más o menos protegida, pero no es tanto la protección como el hecho de
Es que puedes perder pacientes, puedes perder clientes, puedes perder información, puedes perder contratos. Es decir, la inmediatez nos la han metido tan fuerte. Si a mí, por ejemplo, me llaman y yo no respondo inmediatamente, es que esa persona se va a buscar a otros. Entonces, claro, realmente, evidentemente, si no quiero estar como muy dependiente, tengo que aceptar esa posibilidad. Pero igual hay personas que están en una situación más crítica a nivel profesional o a nivel personal que realmente les puede crear verdaderos problemas. Entonces, lo fundamental es la inmediatez en la cual estamos metidos actualmente, que hace que no permita realmente pasar una oportunidad. Entonces, el móvil se ha convertido, como dicen algunos, como una prolongación de uno mismo. Una prolongación, pero es una prolongación que en su día también se habló del teléfono. Es decir, es algo que forma parte de nuestra identidad tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, no queda otra que estar conectados y estar en un ambiente público de alguna manera. Sí. Y aunque parezca mentira, también hay estudios que señalan y llaman la atención de que aparentemente podemos estar desconectados, pero al mismo tiempo estamos muy conectados. Quizás la paradoja es que estamos desconectados de personas cercanas, sí, y estamos muy conectados a personas lejanas. Virtuales. O virtuales. Prácticamente no la conozco, o sea, que una persona en el Facebook tengo 500 o no sé cuántos amigos, son amigos virtuales, porque realmente ¿cuántos conoces? A lo mejor conoces 10 o 20. Claro. De tu colegio, de tu facultad, de tu trabajo. Claro. Pero es un poco, en algún otro programa también he hablado, ¿no? Es un poco el paradigma cuantitativo, ¿no? Sí. Es decir, estamos en un paradigma en el que la cantidad, los números, siempre han sido más importantes o se le da más importancia que a la calidad. Es decir, es importante estar conectados muchas veces a muchos chats con muchas personas, porque da la sensación de una mayor, digamos, sociabilidad o popularidad. También hay que decir que el cuanto más conexiones es un poco como, también puede formar parte del elemento adictivo, ¿no? El estar conectados a muchos chats, a muchas personas, pero es que el elemento cuantitativo es fundamental. Yo me doy cuenta cuando hablas con la gente, te ha leído tantas personas, hay que cuantificar cuántas personas han entrado, porque claro, es que, pero eso nos lo imponen también los sistemas de comunicación, de cuál es la audiencia, cuál es el número. Es decir, estamos siempre persiguiendo aquello que se puede contar, que se puede contabilizar. Entonces, claro, si realmente lo que importa es la cantidad frente a la calidad, que es un poco lo que está pasando hoy en día, lo normal es que prefieras tener 3.000 amigos que dos que dices tú que, bueno, que tampoco igual estás seguro de poder contar. Porque, claro, es que hoy en día, es que realmente muchas veces igual puedes llamar a algún vecino o alguien y no estar disponible y haber en la red 300 personas que te puedan contestar en el momento algo que te pueda servir también de consuelo en un momento determinado. Entonces, claro, si la cantidad frente a la calidad, pero también la gente que estamos cercanas tampoco estamos necesariamente disponibles dado el tiempo que gestionamos, ¿no? O cómo lo gestionamos, o cómo tenemos. Estamos todos tan pillados por falta de tiempo. ¿Y a qué sector de la población afecta? Bueno, evidentemente. A todos. No a todos por igual. Prácticamente. No a todos por igual. Evidentemente, la generación sin ánimos de estigmatizar, que también intentamos los profesionales no estigmatizar, pero la población más vulnerable está, digamos, censada en la adolescencia, ¿no? Si bien por la adolescencia, por las características, la baja autoestima en general, la necesidad de estar contactados, la importancia de las redes sociales, si bien la adolescencia está como muy estigmatizada en ese aspecto, y es cierto que es una población muy frágil, porque también está digitalizada, cosa que la población adulta de más de 45 años igual todavía encuentras esa reticencia por haber vivido otro tipo de sociedad. Entonces, el hecho de que sea una generación digitalizada también hace que sea más susceptible al fenómeno adictivo, ¿no? Pero también encontramos, por ejemplo, en la población adulta, las adicciones
a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Que es algo que sí llama la atención, o incluso el comportamiento en personas adultas ante los videojuegos, prácticamente como adolescentes. Es decir, muchas veces nos podemos encontrar en la práctica clínica parejas que tienen problemas porque el marido o la mujer se pasan el rato jugando los videojuegos en vez de colaborar en la casa o atender al niño, o incluso hay parejas que te reportan, ¿no?, esa queja de decir, es que estaba con el niño y estaba con el juego, ¿no? Y entonces, y son personas adultas. Esto es, o sea, quiero decir que todo depende un poco de qué se utiliza. Bueno, los adolescentes evidentemente es la telefonía móvil, pero igual en los adultos el tema de los videojuegos es algo importante. Hay gente que se pasa horas y horas y horas metida en los videojuegos, que quizás sea más síntoma de adicción el videojuego en los adultos, puesto que no es algo necesario. Y es algo que, como veían este tipo de personas, puede interferir en la vida cotidiana y puede generar un estado de ansiedad si no se juega. Entonces, si bien la población adolescente es frágil, pero en los adultos también está toda la cuestión de los videojuegos, como he dicho antes. Entonces, depende un poco. También en los adultos se habla, por ejemplo, de Internet, pero no tanto de la dependencia a Internet como de ciertos servicios de Internet. Es decir, hoy en día se necesitan estudios más precisos y más sistematizados un poco para definir qué tipo de tecnologías son a las cuales la gente se adicciona, por así decirlo. Y luego también dentro, o sea, igual no es la dependencia a Internet, sino por ejemplo la dependencia a la pornografía dentro de Internet. Entonces, igual el desconectarte de Internet te puede generar un proceso de abstinencia, pero no necesariamente por Internet. Al juego también por Internet. Los adultos, en vez de ir al juego, yo qué sé, al bingo o se al juega poker, por Internet. Se juega por Internet, ¿vale? Compartido. O se juega por Internet, e incluso las adicciones a las compras también por Internet, por ejemplo. Entonces, por eso quiero decir que depende mucho de las modalidades de utilización, porque las compras a Internet, eso han experimentado un gran aumento, incluso que pudiendo comprar cerca, la gente compra por Internet. Es decir, que lo cual dices tú, no es necesario comprar por Internet todavía. Sin embargo, hay muchísima gente que compra y cataloga y de alguna manera va a los almacenes por Internet porque es rápido. Es decir, volvemos siempre a lo mismo, la rapidez y la inmediatez que se nos ha impuesto hoy en día. Entonces, claro, tú, por ejemplo, igual no tienes tiempo para ir a comprar, pero en un momento de descanso coges el móvil y te metes en una página. Entonces, realmente estamos en esa inmediatez de tener que ser todo rápido y de que muchas veces si no hay tiempo dices, bueno, pues lo compro por Internet. Pero claro, lo que empieza siendo, es un poco como las demás adicciones, lo que empieza siendo algo fácil, cómodo, al final lo tornas hábito y después de hábito lo tornas adicción. Pero claro, a pesar de todo, también tiene que haber una serie de variables individuales para que algo pueda ser adictivo. Es decir, existe un factor de vulnerabilidad personal. Es decir, no cualquier persona va a caer en las adicciones. Es decir, hay una mezcla de factores biológicos, de factores ambientales o medioambientales, pero también hay una vulnerabilidad psicológica. Es decir, personas que tienen tendencia a tener una baja autoestima, personas que tienen tendencia a tener problemas con el control de los impulsos, personas que tienen carencias de habilidades sociales, que eso es muy importante también, las famosas habilidades sociales, esa tendencia al aislamiento, esos complejos de inferioridad, esa baja autoestima, esa inseguridad, evidentemente eso también es un caldo de cultivo para las adicciones. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo problemas de habilidades sociales, soy introvertida y resulta que a través de Internet, sin que nadie me vea, puedo ser otra persona, puedo fantasear con mi identidad y tener de alguna manera respuestas que igual en la vida cotidiana no tengo esas respuestas, desde luego se me abre un mundo de posibilidades donde yo puedo tener una identidad y una existencia que en la realidad no tendría.
Entonces, claro, hay un montón de variables de este estilo psicológicas que hacen también que una persona esté predispuesta a ejercer, bueno, a tener esas adicciones, ¿no? Y la causa, bueno, la causa... Estábamos hablando un poco, ¿no? Depende un poco quién hable. Hay causas biológicas, se sabe perfectamente que las adicciones pues son antidepresivos naturales, generan dopaminas, endorfinas, cambian la química. ¿En el ámbito rural más que en el urbano o en el urbano más que en el rural? Hoy en día prácticamente... ¿No hay diferencias? Bueno, no hay muchas diferencias. Lo que sí puede haber diferencias es en cuanto al modo de utilización. Prácticamente lo urbano, al menos en contextos modernos, lo urbano es prácticamente, lo tiñe todo. Lo rural prácticamente se ha urbanizado y no podemos hablar tanto de rural como de urbano, porque hoy en día eso es, la globalización afecta un poco a todo, ¿no? Lo que sí se sabe es que hay causas biológicas, en el sentido químicas, fundamentalmente, que las adicciones cambian la química del cerebro y de alguna manera calman, anestesian, vuelvo a decir, pueden funcionar perfectamente como antidepresivos y ansiolíticos, ¿no? Generando todo un cambio en la química del cerebro. Luego hay factores medioambientales, hay quien habla de una... evidentemente de una desaparición de la familia como modo de control, no tanto por el hecho de que los padres no ejercen sus funciones, sino por el hecho de que ya la familia no significa ese medio de presión, de contención, de limitación que podía tenerlo anteriormente. Es decir, toda la contención y lo que es... Sí, la contención ha desaparecido, ¿no?, de alguna manera. Entonces, las familias no ejercen ese poder de autoridad o de autocontrol que podían ejercerlo las familias más antiguas. Inclusive, ¿no?, también las nuevas tecnologías están afectando también a las agencias matrimoniales, porque no hay agencias matrimoniales al uso, porque tú te sientas delante de la televisión y de 10 anuncios, pues tenemos anuncios de móviles, anuncios de coche, el coche no sé lo que tiene el coche, sino no sé lo que es un imán, o es un imán de hombres, un imán de mujeres, yo no sé lo que es un coche en definitiva, un coche potente, un coche que indique pues que tiene un poder adquisitivo alto, y después el tema de las agencias matrimoniales, todo por internet, donde te buscan pues tus semejanzas, tus virtudes, etcétera, etcétera, y te dan un perfil X. Para ella o para él es que es una cosa bastante llamativa, ya sí. te lo preparan, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera, lo que he dicho antes, ¿no? Porque que no tenemos tiempo tampoco de ir a coquetear, sino ya te lo ponen ya todo vía online, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, es un no tengo poco tiempo. La inmediatez, lo decía. La inmediatez de querer, o sea, también queremos, y eso es adulto, no solamente los adolescentes, también queremos encontrar una pareja ya y queremos también como estar seguros y entonces, de alguna manera, antes lo hemos dicho, si no estás visible en el mercado de internet, realmente no existes. Entonces, todas las agencias que antes se dedicaban, porque antes existían, antes de internet, que se dedicaban a buscar parejas, pues hoy en día se han hecho visibles y utilizan las tecnologías. Ahora, como todo, también es cierto que si antes había una agencia matrimonial, ahora han proliferado y hay 50. Es decir, cuantas más mejor, más posibilidades, más diversidad. Entonces, la gente lo que hace es explorar esa posibilidad. Porque, claro, es que también es un problema, porque realmente nos pasamos muchísimo tiempo en el trabajo. Sí. Sabemos que buscar parejas y buscar líos en el trabajo genera los problemas que genera. Es decir, y luego hay muchísima gente que, volvemos un poco a lo mismo, le ha funcionado, al menos por un tiempo. Entonces, eso se corre la voz y forma parte un poco del proceso de marketing. Y todo eso ha proliferado, igualmente que han proliferado la posibilidad de hacer terapias y de hacer un montón de cosas a través de internet y a través de Skype y a través de un montón de... Es decir,
las tecnologías han generado muchas cosas positivas y también muchas cosas negativas. Entre las positivas he vuelto a decir, es decir, es que lo que es el espacio de las redes sociales es el espacio público. Antes se ligaba en la calle. Si el espacio público hoy en día son las redes sociales, lo normal es que también las redes sociales se utilicen para ligar de alguna manera, para conectar. Y luego hay otro fenómeno que también se plantea hoy en día, que es la pérdida de una cierta inhibición a través de alguna manera de las redes sociales. Es decir, el cara a cara quizá te actúa más de bloquea, de control o de autocontrol, y quizás a través de las redes sociales, del hecho de que no te ven, no ves, o crees tú que no ven o no ves, hay un factor también importante de desinhibición. Entonces, por eso es importante, y en los estudios se recomienda mucho, habría que seguir haciendo estudios, afinar un poco qué es lo que hace que la gente se desinhiba más fácilmente cuando tiene una cámara que cuando tiene una persona delante. Es decir, habría que averiguar también toda la importancia de la inmediatez. Son de alguna manera secuelas de la falta de autocontrol y de control de los impulsos. Es decir, que es lo que decía antes, una adicción, aparte de haber una vulnerabilidad personal, de una vulnerabilidad familiar, hay también una vulnerabilidad cultural. Es decir, estamos sometidos también culturalmente a la presión de la inmediatez, del ya. Entonces, claro, de alguna manera eso también facilita el que no haya control o autocontrol de los impulsos, o que no se le dé esa importancia y ese valor al autocontrol, a decir, no, ya no, espérate un poco, o es decir, la prolongación de la satisfacción inmediata de los deseos o necesidades. Es decir, socialmente estamos constantemente bombardeados a nivel de publicidad también, es decir, todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser ya. Entonces, no puedes perder el tiempo, no puedes demorarte. Es que los anuncios, todo está realmente destinado a que hagamos las cosas inmediatas, hacerlas ya. Y claro, las tecnologías te dan también esa posibilidad. Entonces, una vez más repito, no es tanto las tecnologías como la propia cultura personal, social, cultural, familiar, que nos, de alguna manera, induce a hacer las cosas inmediatas, a cambiar ya, a que nada sea estable, a que todo sea efímero. ¿Ah? Entonces, también eso forma parte de la cultura adictiva, de alguna manera, ¿no? Sí, entonces, ¿crees que la adicción, el adulto, el adolescente, te asocia a algún problema, ¿no? Bueno, las adicciones en general siempre están asociadas a problemas en la adolescencia, en la parte adulta, ¿no? Y los problemas más importantes generalmente suelen ser estados de ansiedad, de depresión. He dicho antes que las adicciones funcionan bien como ansiolíticos y antidepresivos. Y evidentemente debajo de todo eso está la baja autoestima, está la carencia de habilidades sociales, los problemas de inseguridad, que normalmente en la sociedad en la que vivimos también nos enseñan a evitar, a no afrontar de alguna manera, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad en donde en general se nos enseña a evitar, somos personas evitantes, y claro, para evitar hay que meter de alguna manera la cabeza en algún sitio, hay que distraerse, hay que estar constantemente distraídos para no acordarnos de aquello lo que estamos evitando. Entonces, la realidad virtual nos produce la posibilidad muy adictiva de realizar nuestros fantasmas, es decir, de sustituir lo virtual a la realidad, que nos resulta totalmente desagradable. Es una gran huida. Es una gran huida, como en la época han podido funcionar como huida pues los cuentos, las películas. No deja de ser una realidad fantaseada, la virtual,
que de alguna manera puede llegar a suplantar la realidad real cuando ésta es muy desagradable. Son mecanismos de huida a los cuales, vuelvo a decir, estamos muy enculturados en ello. Se nos enseña constantemente a evadirnos de la realidad. Y si se nos enseña a evadirnos de la realidad, necesitamos también mecanismos que nos permitan evadir de la realidad. Y las tecnologías son grandes mecanismos de evadir la realidad. Pero realidades tan sencillas como si yo voy a comer sola, en vez de estar divagando, pensando, pues simplemente me meto en el teléfono móvil y miro internet, miro las noticias, leo el periódico, leo. De alguna manera es una constante evasión, porque en realidad, aunque parezca mentira, la paradoja de las tecnologías es que aunque nos conectan, también nos desconectan. Es decir, esa realidad, estamos muy conectados, pero al mismo tiempo los sentimientos de soledad, de desamparo, de aislamiento, de individualismo, también van en aumento. Es decir, evidentemente, posiblemente se traten de conectividades superfluas, cuanto menos, o carentes de esa dimensión cualitativa que había dicho antes, de proporcionar un soporte, un afecto, una sensación de vínculo, ¿no? Entonces, esa sensación de vínculo, de soporte y de afecto ha sido sustituida un poco por la cantidad. Entonces, igual no tengo la calidad, pero tengo la cantidad. Entonces, claro, eso también nos hace sentirnos que en el momento en que desconectamos, de repente sintamos esa especie de craving, que le llaman, o de ansiedad, de depresión, de decir, se ha acabado, esto es todo, ¿no? Y entonces de volver un poco a conectar. Yo me acuerdo en la película El Show de Truman, que era la conexión de una persona 24 horas al día a la televisión dando la telerrealidad. Cuando se acaba, las personas entramos o entran en una especie de depresión, de pequeña... sí, de depresión o de ansiedad, y entonces se necesita sustituir eso por algo. Ya sustituimos por otro programa, por otro... Entonces, realmente... son procesos muy adictivos, ¿no? Ya para ir finalizando, Inmaculada, también en los consejos, recomendaciones, pues después también hay entidades bancarias que dicen, no, para acceder a tu cuenta lo puedes hacer a través de tu dispositivo móvil, pero claro, un móvil, un pantallazo de 500, 600 euros, o sea, con un móvil de antiguo no puedes hacer ese tipo de... Así no. Te evitas ir a tu banco, a tu oficina y bla, 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 con lo cual llegas a muchos sitios, no solamente a la habitación, sino al banco o cualquier departamento, y prácticamente ahora no hay nadie, no hay cola, porque claro, tú vas con tu cita previa, o ya lo has hecho vía internet, y puedes consultar tu expediente administrativo de una licencia de urbanismo a través de internet, a través de tu ayuntamiento o cualquier cosa. Hombre, es evidente que es lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, que hay toda una cultura que cada vez más, una cultura industrial, que está favoreciendo y que favorece a los negocios, cuanto menos empleados mejor. Sí, de hecho hay menos cabinas telefónicas. E incluso para comprar entradas de cine el otro día, ¿no? Es decir, si no quieres cola, tienes que hacerlo por internet, por telefonía móvil, que es lo más rápido, porque los dispositivos fijos como los ordenadores están desapareciendo y están siendo sustituidos por el móvil. Es decir, todo... culturalmente nos aboca a la inmediatez, a que sean las cosas inmediatamente, eso por un lado. En cuanto a la prevención, bueno, es importante fundamentalmente tener momentos de desconexión, enseñar a la gente a desconectar, a tener horas de actividades que no tengan relación con las tecnologías, como son las salidas, el caminar, el estar con amigos, desconectados en un momento determinado, porque incluso lo que decíamos el otro día en un curso, ¿no? Incluso cuando se va a actividades de tiempo libre, también se utilizan las tecnologías aquí muchísimo, de hay que sacarse fotos y hay que subirlas rápidamente. Además de vacaciones, está más pendiente, enviando WhatsApp, estoy aquí comiendo, estoy aquí viendo tal. Claro, de alguna manera. No tengo el móvil en el hotel o en el apartamento. Pero volvemos a lo mismo, es por esa sensación de compartir. Entonces, lo que hay que fomentar, evidentemente, son las desconexiones temporales, un poco de las tecnologías, y también favorecer las conexiones y los vínculos
persona a persona o cara a cara, porque evidentemente si desconectamos de las tecnologías, pero no nos conectamos a las personas que tenemos en el entorno, evidentemente uno va a tener tendencia a sentirse conectado. Pero es lo que decía antes, o sea, el estar conectados te hace tener una sensación de red social amplia, pero la red física, inmediata, social, igual es muy pobre. Es decir, hay mucha gente que está sola, que las familias no tienen el rol que tenían antes, las amistades hoy en día también son pocas, la gente se queja o nos quejamos muchísimo de la falta de vínculos y de apoyo social. Entonces, claro, esa falta de vínculo carne, digamos, persona, Físico. físico, de alguna manera tiene que ser sustituido. Entonces, si no hay un fomentar las relaciones reales, físicas, cara a cara, evidentemente las posibilidades de estar en relación virtuales también serán mayores. Entonces, por lo tanto, un aumento en la calidad de las relaciones personales físicas ayudaría bastante, junto con una disminución o momentos de desconexión de lo que son las tecnologías, también es importante, ¿no? Ambos, cultivar fundamentalmente las relaciones físicas cara a cara, ¿no? Porque finalmente lo que nos damos cuenta es que las tecnologías lo que han puesto de manifiesto es la importancia que tiene para el ser humano el estar conectado, el estar en relación. Entonces, realmente el ser humano es un ser relacional. Si es un ser relacional, fomentemos las relaciones. Lo que ha pasado hoy en día es que se ha dejado de fomentar las relaciones físicas y se fomentan de alguna manera las relaciones virtuales. Sí, inclusive ¿Ah? hay gente a lo mejor que va a estar pues en el hospital 15 o 20 días y dice, bueno, ahora me voy a desconectar porque me voy a operar y para arriba y para abajo. Entonces, es el tema de estar conectado virtualmente las 24 horas del día. Claro, es que es fundamental, pero vuelvo a decir, la paradoja es que cuanto más conectados estamos virtualmente, más desconectados socialmente, políticamente, vecinalmente, comunitariamente estamos. Entonces, eso también tenemos que empezar a entender que la adicción o las nuevas tecnologías favorecen esa conectividad. Luego, por tanto, si queremos disminuir, como es lo que trabajo yo con algunas familias, es decir, la disminución de la conectividad virtual ha ido parejo del aumento de la conectividad física, es decir, de las relaciones familiares, de fomentar la autoestima, de las actividades padres-hijos. O sea, es fundamental de fomentar la comunicación, de fomentar el intercambio, de fomentar el refuerzo positivo, porque claro, yo me doy cuenta que, bueno, muchas personas nos damos cuenta que las comunicaciones giran en torno muchas veces a y qué has hecho y qué no has hecho en el colegio, y, o sea, es decir, el tener que, y hay poco refuerzo positivo, decir, ay, qué bien lo has hecho, es decir, es como seguimos fomentando como que las relaciones familiares muchas veces giran en torno también a actividades, a cosas que tener que hacer, pero no giran, por ejemplo, a vamos a hacer un pastel y vamos a pasárnoslo bien, o vamos a jugar a juegos y vamos a reírnos. No, sigue siendo de ordena tu habitación, ordena tus cosas. Entonces, claro, si dices, jo, si yo llego a casa de estar estudiando, que tampoco me interesa mucho, y tengo que ordenar, y tengo que obedecer, y tengo que comer, y tengo que, claro, tú dices, es que realmente no hay espacios lúdicos donde puedo decir, es que me he reído con mi madre, es que hemos ido a comprar juntas, es que hemos ido a tomar a la cafetería. Es decir, tenemos que empezar también a cuestionarnos qué tipo de relación establecemos con los hijos muchas veces, o con los amigos, o con esa sensación que también los amigos dicen, es que solo me llama cuando me necesita. Claro, es que todo se ha vuelto tan mercantilista que las propias relaciones también acusan esa mercantilización de alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta también qué calidad queremos dar a las relaciones, ¿ah? Es que estoy con mis padres, cuando estoy con mis padres o con mis amigos me lo paso bien, me divierto, me río,
o por contra, tengo que hacer la cama, tengo que ordenar, tengo que limpiar, mi amigo me va a escuchar, o me va a dejar esto, o me va a prestar dinero, o, es decir, qué tipo de vínculos establecemos, ¿ah? Que hace que igual, pues los amigos que tienes en internet o las amistades virtuales, pues igual sean, nos sirvan más de refuerzos positivos que el propio entorno, ¿no? Entonces, habría que realmente hacer estudios más profundos para ver realmente a qué responde esa realidad virtual y quizás cambiar la realidad real para hacerla también más atractiva, de alguna manera, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Gracias, Inma, por estar aquí esta de mañana. De nada. Espero que la entrevista con la compañera Inmaculada Jauregui, psicóloga, que hoy hemos hablado sobre la adicción a las nuevas tecnologías, haya sido sagrado. Recordamos que es colgada nuestra entrevista en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.